Estamos en otra emisión de Diálogos y Matices, donde las palabras e historias nos convocan. Y verdaderamente hoy tenemos muchas palabras que nos vienen a la mente. Una de ellas es valorarse, valorarnos. Pero de esto vamos a hablar con un grupo de amigos que nos acompaña. Mi nombre es José Puello y les pido que se queden con nosotros. Y aquí en esta mesa les paso a presentar, como decía, este grupo de amigos que está constituido primeramente por Matías de Rocha. Bienvenido, Matías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, es un gusto que nos hayan invitado a estar aquí hoy en este programa. Muy bien, y a su lado tenemos ya a Claudia Echeverría, gracias por estar con nosotros también. Y también tenemos aquí en esta mesa, una mesa, bueno, muy constituida también, ¿eh? Ellos son pareja, vamos a decirlo así. Tenemos a Georgina Lacorte, bienvenida, gracias. Muchas Georgina gracias, por estar aquí, José. Y su señor esposo, quien es Juan Bubé. Muchas si mal no pronuncié. Está perfectamente pronunciado. Muy bien. Bueno, aquí estamos dispuestos a compartir esta media hora con ustedes de una manera muy especial y hablando de estos diálogos y matices. Y este diálogo de hoy, que más que un diálogo será una conversación entre cuatro personas que forman parte de un grupo de amigos, por así decirlo, pero también profesionalmente, hablan de las buenas nuevas, de las noticias, de lo que tiene que ver con lo positivo. Y en este caso vamos a conocer a este grupo arrancando por la particularidad de cada uno de ellos. Y arranco por, en este caso, Matías de Rocha. Bueno, contanos un poquito cómo arranca esto de las buenas noticias. Contanos un poquito dónde sos y cómo vas encaminado a esto de la buena nueva. Bueno, cómo no. Bueno, soy de Pilar. Estoy casado hace 20 años con Fabiana. Tengo dos hijos, Santiago de 17 años y Mariano de 14. Y me defino hoy, mientras veníamos hablábamos justamente de Henry Nouwen, me defino como un hijo de Dios, alguien muy amado por Dios, si tuviera que decirlo así brevemente. Digamos que el tema de la fe me llegó de grande y a partir de ahí me propuse poder hacer cosas por los demás. Eso fue un camino largo, digamos, tuvo muchas idas y venidas. Encuentros y desencuentros. Por supuesto, como todo camino. Como todo camino. Y en todo caso, a partir de algún momento de la vida, ya con mi esposa compartíamos la misma parroquia y ahí se dio la posibilidad, después de dar muchos años catequesis, a través de un sacerdote que dijo: miren, el futuro de la iglesia está en los medios de comunicación, así que allá vayan. Y dejaste todo lo que tenías planeado y enfilaste hacia el difundir las noticias. Por supuesto, dentro de lo que es mi rama pastoral, diría, no dejé mi profesión. Yo soy contador público y trabajo desde siempre en esto. Mi carrera es esencialmente bancaria y luego ya sí, desde hace 8 años trabajo en colegios. Y bueno, y allí es donde también uno hace una parte administrativa, que es lo mío, pero también vinculado con un apostolado, ¿no?, que tiene que ver con el trabajo de todos los días. Eso dentro de lo que es mi profesión, digamos, pero el apostolado es algo que a uno lo lleva a todos lados, ¿no? Seguramente. Y ahora pasamos a conocer un poquito los inicios de Claudia. Querida Claudia, ¿cómo te inicias en esto que es las noticias, la buena nueva, por así decirlo? ¿Esto ha nacido quizás en una controversia en la vida o ya estaba destinado? No, yo soy periodista. Soy periodista hace muchos años de Chile, soy chilena. Y la verdad que esto de la vocación por promover buenos valores me nació por una gira del Papa en Chile. Yo era estudiante y me tocó colaborar en la gira papal. Juan Pablo II. En la gira de Chile, Juan Pablo II. Y la verdad que dije, bueno, algún momento de mi vida quiero orientar el periodismo que yo hacía, que era el Mercurio, Canal 13 de Chile. Y la verdad que siempre estaba en la política y la economía. ¿No había lugar para las buenas noticias? No había, o sea, en ese minuto yo estaba estudiante. Dije, en algún momento de la vida voy a poder hacer algo con valores. Y la verdad que cuando vine a Argentina, empecé con un proyecto de una revista que se llamó Por Nosotros, que se distribuía en Pilar y nos fue muy bien. Ganamos premios, de hecho, por Periodismo Solidario. ¿En qué año has arribado fue a Argentina? Llegué el año... Ay, yo no me acuerdo, ¿cuántos años llevo acá? Como 20. Es una Argentina más. Pero el acento todavía... El acento no. Sí, no se me va nunca. No lo ha alargado. No, aparte que voy muy seguido a Chile. Pero esa revista fue el año 2001, 2002, por ahí. Sí, la verdad es que tuvimos mucho éxito con la revista.
Y después con Matías, en ese tiempo también surgió la posibilidad con Matías de hacer un programa que se llamó Mensaje del Alma. Sí, por esta en esta casa. Qué lindo el reencuentro. Eso fue en el año 2003, Mensaje del Alma Noticiero, efectivamente. Ahora vamos a hablar de Mensajes del Alma, seguramente. Sí, fue lindo. Bueno, ahora volvemos con esta iniciativa porque tenemos también a esta joven pareja que nos acompaña, compuesta por Georgina. Georgina, contanos un poquito, le doy la palabra a ella. Está muy bien. Porque debe ser así en casa también. No, pero yo voy a validar simplemente lo que ella diga. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, al margen de que compartan una historia juntas, una historia de amor, me imagino que cada uno de ustedes, su camino por transitar esto de la fe, de la buena noticia, los ha tomado en distintas etapas de la vida. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, la verdad que yo toda la vida tuve mucha religión y fui muy devota en eso. Y en cuanto a mi adolescencia he pasado momentos difíciles y fue justamente la fe, te aferraste. Sí, lo que me dio la fuerza y la alegría para mantener en esos momentos. Y entonces siempre fue como mi prioridad todo. Tener una herramienta como para canalizar eso habrá sido algo exactamente muy importante. Pero siempre aplicada a la vida. Para mí era como que, bueno, era en cada minuto... demostrarlo en cada rato que uno lo vive. Seguramente. En todos los ámbitos. Y bueno, y un poco fue así. Después, bueno... Entra en escena ya nuestro amigo Juan. Nosotros nos conocimos en la facultad. Nos casamos ya hace 26 años y medio. Tenemos un hijo, Tomás, que tiene cumple ahora 23 el lunes. Y bueno, nada, en realidad es como que así... después de muchos años, bueno, él empezó con unos retiros y nos surgió la posibilidad de hacer unos encuentros para matrimonios, que son una jornada de un día, y me lo trajo él como propuesta. Y yo, la verdad, acababa de fallecer mi mamá, no sabía si estaba en el momento indicado, pero bueno, como todo en la vida, lo seguí como siempre, indicado. Lo sigo en todo. Y bueno, y empezamos eso y hace ya 5 años, ¿no? Sí. 5 años que hacemos esas jornadas para matrimonio y que son muy lindas, la verdad, porque son enriquecedoras para nosotros mientras la preparamos. Sobre todo, y en estos tiempos donde la familia está un poco pasada a un segundo plano, por el materialismo, por la sobreexposición mediática, por lo que quieran, pero creo que esto es un volver a encontrarse. La verdad que fue eso lo que me llevó a decir que sí, soy convencida que el matrimonio es el camino de santificación en el que vale la pena, juntos. En la que vale la pena transitar. Y bueno. Aquí Claudia dice que hacen todo junto. ¿Es sí, verdad, Juan? ¿Esto es verdad, Juan? ¿Es así? Es verdad. Es verdad. Hacemos todo junto. Pero igual, mira, ¿puedo hacer un cambio en esta dinámica? ¿Con la presentación tuya, en el auto la pensaste 20 minutos? ¿Qué cosa? Lo han. Tu presentación. Lo han en estudiado. El auto la pensaste. No, a ver. Suelo decirlo, que me defino de esa manera. Me impresionó, En el auto lo conversamos. ¿Has traído también, algo preparado? Esto es. Surgió un poco la pregunta en el auto, pero él manejando así dijo, no, una pavada, y ahora es vos, ¿no? No quería que le saquen las ideas. Pero bueno, más allá de esto, esto de tener una pareja al lado, de bueno, encontrarse en Cristo, de alguna manera lo lleva a hacer tareas juntos, como decía nuestra querida Claudia, y. ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo te encuentra a ti esto de la comunicación? ¿Cómo es esto de bueno, ahora vamos a hablar de este grupo maravilloso que forman cada uno de ustedes, pero ¿cómo te toma y en qué momento de tu vida? A ver, en mi vida de fe hay una bisagra, por ponerle un término, que tiene que ver a partir de un retiro que hago yo hace ya algunos años, que era un retiro para mitad de la vida. A partir de eso, se ofrece de hacer ese retiro, de armarlo en la zona de Pilar, que es en la que yo estoy, y bueno, yo me sumé a ese grupo de gente, y a partir de ahí todos los años empezamos a armar retiros, bueno, y todas unas actividades que fueron creciendo alrededor. Y la realidad es que, bueno, un poco esto de comunicar, uno no te das cuenta, pero el hecho de estar por el lado de la fe sin querer, como que vos vas transitando, te va llevando y te va obligando quizás a expresar esa alegría que uno tiene, que quizás otro la está necesitando y no la puede escuchar o algo sí así. Es que yo siempre digo, ¿no? Decir, por lo menos yo me considero partícipe de mi fe de grande. Es decir, yo de chico fui
bautizado y tomé la comunión como un evento social más, pero a partir de estar de novio con la flaca, ahí empecé a recorrer un camino. Y ahí me di cuenta que hay un montón de cosas que la gente por ahí confunde, ¿no? La gente cree que por el hecho de ser una persona de fe parece que no está de rodillas todo el día rezando y no tiene nada que ver. Y pasa por otro lado. Entonces, cuando vos querés ser coherente, digamos, entre lo que hablas y lo que haces, te das cuenta que sin darte cuenta empezás a transitar un camino que está lleno de valores y que son fantásticos, ¿no? Y pasan a ser puntos de referencia de otras personas que quizás no se animan o que quizás no puedan alcanzar ese nivel de espiritualidad, y por ahí es un poco la tarea que la vida y que Dios le estaba poniendo. Por eso ahora quiero hablar de ustedes como grupo. En algún momento del tiempo, en esa línea temporal, se han unido, se han encontrado y han hecho explosión en algo que, bueno, terminó siendo un programa de radio, que terminó siendo una revista también, pero ahora básicamente están todos juntos en algo que es difundir esto que venimos hablando a muchas personas, multiplicándolo, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Tomo esto que estaban diciendo recién y que tiene que ver con el tema de ser ejemplo para otros. Yo en lo personal no me siento ejemplo para nadie, pero sí creo que muchas veces los laicos escapamos de la responsabilidad que tenemos de ser luz del mundo, ¿no? Y dejamos esa responsabilidad colgada en el cuello de los sacerdotes. Y eso pienso que es algo que muchas veces daña a la iglesia, porque nosotros tenemos mucho para dar, por supuesto que con nuestros defectos, porque los tenemos, en lo personal tengo muchos, pero pienso que depende también de nosotros poder llevar la buena nueva, diría, pero no solo eso, sino también poder llevar el amor del otro, muchas veces en cosas pequeñas que podemos hacer. Y justamente cuando surgió este programa de radio Valorar, fue un poco lo que hablamos en su momento con Claudia inicialmente, cuando comenzamos en mayo del año 2013, y después, bueno, con Juan y Georgina que se sumaron, con Marcelo también en la producción. Ahora, la pregunta de juego era, ¿ellos estaban escuchando el programa y se sumaron porque dijeron este es mi lugar? No. ¿O ustedes no cruzaron por casualidad? No, en realidad el programa ya había iniciado con Marcelo como productor y Claudia y yo en la conducción. Y siempre Juan mencionó recién, sin dar el nombre, los retiros. Él dijo que tuvo una bisagra en su vida, que fue un retiro. Este retiro es el Entretiempo de Pilar. Y este retiro, que es para hombres ahora y para mujeres también, en la mitad de la vida, hace que luego queden comunidades. A través de esas comunidades, bueno, tengo que decir además que Juan fue el animador del Entretiempo que yo hice en el año 2009, fue uno de ellos. Y a través de esos grupos, en una oportunidad estábamos en una reunión y yo le invité a Juan a que se sumara, y Juan dijo algo que me encantó. Él dijo, lo voy a pensar, pero si lo hago, va a ser con mi esposa. Y es cierto, dijo eso. Y bueno, y a partir de ahí se sumaron como columnistas primero, hablando de familia, y después ya casi como conductores. La verdad que hoy somos un equipo donde... Bueno, acaparando el lugar. En un programa cualquiera. Son dos contra uno. Sí, no, pero no es así. Generalmente son dos contra dos. Esas son algunas intimidades. Pero bueno. Bueno, y justamente has dicho una palabra muy importante, que es familia, ¿no? Es decir, la familia hoy está en un rol tal vez muy necesitado de realzar su valor. ¿Cómo ves la familia? ¿Tu experiencia tanto en Chile como de este lado de la cordillera? Obviamente la crisis de la familia, por eso el Papa convoca esto de la familia. Yo creo que estamos pasando por una etapa difícil respecto a la crianza de los hijos, de los adolescentes sobre todo, porque no tienen modelos buenos, tienen modelos que son la televisión, las redes sociales, que están compitiendo con algo que mi madre nunca compitió. Entonces como que tienen un montón de discursos y yo tengo que ser atractiva, tengo que ser todo lo que la televisión les ofrece. Y eso es súper difícil. Y por eso yo encuentro que cuando hablamos con Matías, ¿por qué esta iniciativa, un poco de valores? Porque queríamos llegar a los valores de forma ágil, dinámica, entretenida. Justamente, utilizar esas mismas herramientas a las cuales la familia está siendo inmersa involuntariamente, por así decirlo. Claro, yo me acuerdo, nunca me olvidé que Juan Pablo II en un encuentro de comunicadores dice, yo no quiero, por ejemplo, respecto de la fe, al sacerdote de las 12 de la noche. Yo quiero sacerdotes... Si hay que maquillarse, maquíllense. Si hay que utilizar luces, utilícenlas. Pero hay que utilizar todo lo que los medios te dan para hacer atractivo al mensaje. Seguramente, si no, sería una desigualdad en la competencia. Es decir, la vorágine de los medios de la información, claro, contra una palabra de alguien, así decir. O sea, una producción para acompañar esa idea. Y creo que los padres debemos un poco conocer estos medios,
para poder acompañar a nuestros hijos, porque hoy todas estas cosas, las redes, son grandes amigos de nuestros hijos. No sé, lo vivimos todo el día. Es más, tienen más tiempo con ellos que con los verdaderos padres. Totalmente, en la hora de almuerzo. Recién hablabas de su santidad Juan Pablo II, pero ahora quiero hablar de nuestro querido Francisco, porque ustedes estuvieron muy cerca de él. ¿Es así? Sí, la verdad que sí. El año pasado, ya va a ser un año, en abril, ¿no? Abril del año pasado, nosotros viajamos a Roma porque... con la canonización de Juan Pablo II. En realidad fue un regalo por nuestras bodas de plata, que bueno, que en realidad surgió cuando Juan Pablo II vino a la Argentina. Nosotros éramos novios, ¿no? Teníamos, no sé, recién estaríamos de novios, muy chicos, exacto, y bueno, llegamos a estar cerca de Juan Pablo. No importa cómo, pero llegamos. Hay anécdotas de todo tipo. Seguramente va a dar para otro programa. Sí, claro, total. Bueno, sí, vos deberías anotar ahí. La cuestión es que cuando, bueno, súper emocionados, dijimos, bueno, que en algún momento queríamos volver a estar cerca de él, ¿no? Y bueno, nuestra vida fue con distintas cosas y nunca pudimos estar, pero cuando surgió la posibilidad de la canonización, dijimos, bueno, qué mejor regalo para nuestras bodas que ir a la canonización. Y bueno, entonces marchamos, fuimos los tres con nuestro hijo, fue un viaje que vivimos en familia, y estuvimos unos días antes de la canonización con Francisco en la audiencia. Y la verdad, no hay palabras para describir eso. Porque debe ser muy extraño verlo a nuestro cardenal Bergoglio, verlo parado allí, creo que le ha pasado a muchos, ¿no? Es decir, de no asociar el lugar con la persona, que quizás es muy difícil para quien lo conoció previamente. Sí. A ver, yo a todo el mundo le digo que es como una experiencia sensorial, es decir, todo es sensación, ¿no? Porque vos, es decir, el hecho de tenerlo cerca, hasta ahí es todo humano, vos lo ves, te parece fantástico, decís que divino, de hecho, él habla con la gente y vos lo ves venir y ahora cuando él se para frente a vos y te agarra la mano, como que, no sé, se te separa el alma, el cuerpo, es una cosa realmente muy extraña. De hecho, tenés hasta la sensación de que bajó, ¿se acuerdan? El cono del silencio. Sí, es algo que... Porque todo ese bullicio acá desaparece y entras vos en un diálogo con él que realmente es impresionante. Nosotros habíamos hecho un ejercicio, y de hecho se lo recomiendo siempre a todo el mundo, que es, si lo tuvieras a Francisco enfrente, ¿qué le dirías? Ese es el ejercicio que hacíamos en casa, como preparándose para claro, la eventual, para no quedarnos duros, claro. Para recrear la mente y que la emoción no sea tan grande de que vos te quedes quieto, porque claro, después te vas a morir, puede pasar, porque los sentimientos lo pueden traicionar en contra. Exacto. Bueno, y así que hubo toda una práctica, y el día ese que estuvimos, bueno, Tommy logró decir una parte de lo que él había pensado, y Georgina también. ¿Le hablaron en castellano o en italiano? Sí, en castellano. Y lo gracioso de esto es que nosotros, él nos hace una bendición familiar que se la pide ella. Bueno, salimos fascinados todos. Cuando fuimos a ver las fotos, resulta que hay un montón de cosas que él está haciendo con nosotros que nosotros ni nos acordamos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en cada uno de nosotros la mano de él bendiciéndonos en forma particular. Ninguno de los tres ¿te recuerda ese momento? Ninguno. Yo tengo una foto donde él me tiene la mano en la cara y para mí no existió ese momento. O sea que evidentemente hay algo esto de que la sensación se inunda. Es decir, eso hay que hacerlo. Bueno, ¿verdad? Si nos pasa esto a nosotros, que somos coterráneos, me imagino lo que debe pasar el resto del mundo, ¿no? Que fue algo que tomó por sorpresa. Yo no sé, ¿dónde estaban ustedes el momento en que lo anunciaban Papa? ¿Dónde estabas? Yo estaba en mi trabajo, fue muy, muy extraño porque es un colegio muy grande, y entonces habíamos armado en el Zoom, digamos, en un gran lugar común, una pantalla gigante donde había una multitud de alumnos, pero nos pidieron otro lugar más, por lo tanto pusimos otra pantalla en otro lugar, y por supuesto todas las conexiones eran por internet, entonces lo que ocurrió fue que las conexiones colapsaron. Yo escuché el grito, pero no sabía que, o sea, que ya estaba y que ya había sido la elección, que ya había terminado, y entonces volví a la administración y en una de las computadoras, la computadora empezó a cargar pero no terminó de cargar, y lo único que se veía decía Bergoglio es Papa,
en la pantalla de TN era, pero solamente lo confirmaba. Lo de arriba, pero no se veía la, no se veía la foto, claro, ni la imagen, fue, ni nada. Fue un colapso mundial. Fue impresionante. Bueno, Yo escuché en el medio de los gritos fue el que me enteré. Y me imagino que no hay un celo, ¿no? El Papa es argentino o chileno, si hubiera sido, es el Papa del mundo ahora, ¿no? Es del mundo, pero es muy argentino. Son los modismos, habla como ustedes. Habla como sí, total, es muy argentino, pero lo queremos. Y además las frases, ¿no? Nadie pensaba un Papa latinoamericano, a lo sumo brasilero tenía esa posibilidad, pero con 77 votos nadie lo creía. Bueno, a mí me pasó que mi editora en Chile, yo soy corresponsal de una revista de Chile, me dice, Claudia, yo propongo entrevistar a Monseñor Bergoglio, porque iba a ir. Me dicen, bueno, entrevístalo. Pido entrevistas antes, 2 meses antes de viajar, porque no era posible, como no es papable. Entonces cuando se empieza como a hablar, a recordar que él había estado como en la nómina, mi editor me dice, bueno, voy a averiguar con nuestros expertos vaticanistas. Y me dice, no, nuestro experto dice que no hay posibilidad que sea. Que descarten, que descarta, se cae la nota. No hagas la nota. Yo, porque la verdad que... ahora no está trabajando más, me imagino, esa persona. Mi editora, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, mi editora, digo, me perdí la nota de mi vida, entrevistar al Papa, ¿dónde está antes? Vos sabés que hay algo que me parece que está muy bueno hacer, ¿no? Que es entrar en YouTube y uno poner, ¿no? La búsqueda de cuando lo dicen. Porque te vas a encontrar un montón de programas. Sí, va a haber un programa que después les voy a contar, porque fue lo mío, que fue darlo en vivo también, que de casualidad vi la fumata, les cuento esto rapidito, me quedé unos segundos más y de pronto tenía las imágenes de una cadena de televisión sin audio en la radio y sin embargo escuché, como decía nuestro amigo Matías, los chicos golpeando las mesas porque esta radio católica estaba en un colegio, entonces me confirmaba esto antes que Radio Vaticana, de que evidentemente yo no podía perder mi carrera al anunciar un Papa argentino, que era algo muy... Claro. Y allí estaba él, verdaderamente era esto. Y a mucha gente le ha pasado con la voz quebrada de poder anunciarlo. Pero no solo de la voz quebrada, es decir, me da risa el nivel, digamos, de sorpresa, porque vos, es decir, escuchás a los periodistas que más de uno, a ver, más de uno de los que estarían en esas mesas serían especialistas, ¿no? Y claro, hay algún dato podrían tener. Claro. Y sin embargo, lo escuchás y dicen, ¿Bergoglio? Aparte fue raro cómo lo nombraron. Con una sorpresa. A buscar en el diccionario dónde queda Argentina, me imagino. Pero muchos se han tomado por sorpresa. Te juro, en YouTube vale la pena, porque te das cuenta de la sorpresa instantánea. Sí, muy, muy realista. Muy bueno. Seguramente. Sí, ahí hay, me parece, como dos aspectos, ¿no? Por un lado, el tema de la enorme sorpresa que nos causa a los argentinos, porque no estaban los planes de nadie, diría, digamos, por lo menos no de los vaticanistas, como dice Claudia. Los expertos fallaron. Y por otro lado, eso genera en nosotros un montón de de sensaciones distintas, ¿no? Porque hasta él lo dijo, se lo acaba de decir a la televisión mexicana, ¿no? Que los argentinos somos agrandados, ¿no? No dijo exactamente pero es lo que dijo en esencia, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo juega eso en nuestra psicología? El tema de tener un papa... Nos carga de responsabilidades. Yo creo que sí. Viste que se dice muchas veces que cuando los argentinos viajamos al exterior normalmente nos comportamos mal, ¿no? Claro. Y qué enorme responsabilidad para nosotros tener un papa argentino, tener un buen modelo, un argentino del cual en el exterior se hable bien. Qué bueno es eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy estamos hablando de ustedes, de personas que son parte de lo que es la buena noticia, y hoy la buena noticia han sido ustedes. Estamos llegando ya casi al final de nuestro programa del día de hoy. Seguramente va a haber otro encuentro, les pido, porque han quedado cosas no resueltas en la mesa que deberíamos charlar, sobre todo desde el lado de la fe. Hemos tenido la experiencia de este matrimonio que nos brinda un poco un ejemplo de lo que podemos dar como pareja en Cristo, y que tiene que ver con rechazar todo lo que sea, todo lo malo que la sociedad nos está bombardeando. Yo creo que en un matrimonio donde los dos están fuertemente unidos, la droga le va a ser muy difícil entrar, quizás el abandono de hogar de los jóvenes también, y muchos flagelos, que me parece que la familia conformada, hecha y derecha, es lo que debemos hacer. Me gustaría que cuenten esto de los retiros para personas que por ahí nos están viendo, que quizás necesitan por ahí ese empujoncito. Bueno, Entretiempo es un retiro para, nosotros lo definimos la mitad de la vida, es un retiro temático, y la invitación siempre la hacemos, en el caso de los hombres, la hacemos desde el lado futbolístico, ¿no? Le decimos, mira, estás entre los 40 y 50 años, llegaste a la mitad de la vida, hagamos de cuenta que ya jugaste el primer tiempo,
te invitamos al entretiempo y juntos ver cómo jugaste tu primer tiempo y cómo vas a jugar el segundo. ¿Cómo te preparas para lo que viene? Esa es un poco la, digamos, la invitación que hacemos. La verdad, vale la pena hacerlo, es fantástico. Es decir, yo siempre hago todas estas aclaraciones porque hay muchos mitos atrás de los retiros. Parece que en los retiros vas a estar todo el día rezando. O encerrado. De rodillas. Bueno, yo les garantizo, o sea, les puedo garantizar que no va a estar en todo el día de rodillas ni para rezar nada. Es decir, sin embargo, van a transitar una experiencia que calculo yo que para más de uno va a ser una bisagra. Y que no solamente queda en eso, sino que va a hacer que esa persona extienda eso, esa experiencia a sus seres más cercanos, ¿no? Totalmente. De hecho, es decir, esto es un boca en boca, ¿no? Es decir, normalmente la gente que suele hacer un retiro, ellos se encargan de ser los próximos generadores del otro retiro, ¿no? Y conformando así comunidades. De hecho, cuando salen, lo primero que quieren es que su mujer haga el de mujeres o que hagan o hacer el de matrimonios, claro. Que para compartirlo, la verdad que salen así con esas ganas de poder transmitírselo a los demás. Y qué es lo que nos está haciendo falta. Y una cosita rápida, esto de matrimonios, por ejemplo, estos encuentros, la verdad que son súper ricos. Súper rico. Solamente se tienen que animar porque son encuentros de un día nada más, no hay que ir a dormir, nada. Entonces es divertido verlos cuando llegan porque te das cuenta que uno vino con ganas y el otro tiró por la fuerza. Exactamente. Sin embargo, al mediodía, todavía queda todo el día de la tarde para trabajar, al mediodía te felicitan y te dicen que jamás se imaginaron que iban a tener un lugar para tocar los temas que se tocaban ahí. Seguramente, es muy tentador, ¿eh? Así que anótenme. Es como regalarse un día para ellos. Cero problemas, cero chicos. Esto es para el alma, para el espíritu. José, ¿sabes qué pasa? Cuando vos salís, el mejor matrimonio, cuando salen a cenar, ¿cuáles son los temas? El mejor, digo, que la pasa bárbaro, que todo ordenado. Los temas siempre son los chicos, las vacaciones, el trabajo. Nunca aparece temas que son propios de ese matrimonio. Entonces creo que lo lindo de estos encuentros es que a vos te sorprende. Sí, porque te van a sorprender con preguntas, con cosas que uno no está acostumbrado a dialogar, ¿eh? Es interesante. Seguramente, nos va a tomar por sorpresa. Chicos, se nos está acabando el programa y justamente de programa vamos a hablar. Ustedes están conformando este maravilloso grupo también y lo están haciendo, como dijimos, a través de el aire de una emisora. ¿Qué días están? ¿Cómo la gente los puede encontrar? Bueno, nosotros estamos los sábados de 9 a 11 de la mañana en Estudio 2 FM, 105.9 de Pilar. El programa se llama Valorar y la verdad que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Lo que buscamos es poder difundir buenas noticias. A veces cuesta encontrarlas en los diarios de la semana, pero hay. Y entre los chiquitas, seguramente. El primer de nuestros eslogan es dale valor a tu mañana del sábado. No sea una exactamente, y de verdad que creemos, entre los cuatro hacemos la búsqueda de temas y realmente creo que hablo por los cuatro cuando digo que creemos que un mundo mejor es posible y que muchas veces hay muchas cosas buenas en el mundo que los medios masivos de comunicación simplemente no toman, no las difunden. Y nosotros queremos ser un canal para poder difundir esas cosas buenas y además descubrir en lo que es nuestra vida cotidiana. A todos nos pasan cosas buenas y muchas veces, lamentablemente, porque a veces la vorágine social nos lleva, preferimos poner énfasis en las cosas que no son tan buenas. Entonces, este programa es una invitación a que rescatemos lo bueno de la vida y también busquemos una forma mejor de vivir. Ahí está, qué manera más linda de cerrar esto, pero les propongo que nos vuelvan a visitar, ¿eh? ¿Puede ser? Como día, por supuesto, para seguir hablando de esto de las buenas noticias. Yo, como les decía, la buena noticia han sido ustedes, ¿eh? Con su espíritu, con su manera de ver las cosas y de contagiarlas. Eso es muy importante. O sea, a cambio, gracias. Vas a tener que venir al programa de sí. Día, por supuesto. Bueno, vamos y ser parte de la mesa. Vamos a hacer eso y así te de esta manera. Te aseguro que te vas a divertir. Te vas a divertir. Bueno, y así estamos acumulando esfuerzos para llevar la buena noticia. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por estar aquí en Diálogos y Matices, donde las palabras e historias nos convocan. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, con este grupo maravilloso, compuesto por Matías de Rocha, Claudia Echeverría, por Juan Bubé y su esposa Georgina Lacorte, que nos acompañaron en este hermoso diálogo, y más que diálogo, fue una charla muy, pero muy amena. Nos encontramos en otro programa, aquí por supuesto en Señal Santa María de Diálogos y Matices. Gracias por acompañarnos.
Thank you.